Así es, amigos, como vieron en los mini reviews de comienzos de este video, por fin vamos a hablar de este casting. El Aston Martin DB5 de 1963. Disculpen por eso, pero bueno, la primera edición de este casting fue en el año 2014 y se sigue fabricando hasta el día de hoy. Y bueno, esta es una variante de la serie Screen Time, creo que era del año 2017-2018, no me acuerdo muy bien. Pero creo que era entre uno de esos dos años. Y bueno, obviamente este es un coche de película, ya que este hace participación en todas las películas de la agente 007 James Bond. Y también hizo aparición en una película de Rápido y Furioso, solamente que no me acuerdo cuál era. Creo que era entre el 6, 7 más o menos, o el 8. Pero bueno, aquí lo tenemos, con este toque elegante, con sus detalles frontales y traseros. Y pues bueno, y obviamente aparece en el showdown, ya que obviamente todos los del 2014, 15, 16, entre otros años más, fueron partícipes de ese juego. Y pues bueno, el único juego oficial que hace aparición sería el Hot Wheels Unleashed. En la descripción estarán la lista de películas en donde apareció este casting, así que pues bueno, dejemos la plática a un lado y vámonos a verlo en acción en su juego Hot Wheels Unleashed. Así que vamos.